La crianza de abejas para poder retirar los frutos de su trabajo se ha realizado por parte del hombre a través de varios miles de años. Desde que el ser humano dejó de ser nómada para elegir instalarse en un punto fijo, entre las numerosas actividades desarrolladas se encuentra el inicio de la apicultura. Existen indicios de este tipo de trabajo que datan recién de cuando las poblaciones comenzaron a plasmar su vida cotidiana a través de pinturas y diversas representaciones, que son el indicio en el día de hoy de la realización de estas actividades desde hace bastante tiempo. En la Cueva de la Araña, en Valencia, o las de las montañas Drakensberg, en Sudáfrica, existen grandes parecidos entre sí, y en su referencia a la existencia de métodos rudimentarios de crianza de abejas. Dichas pinturas fueron realizadas alrededor del año 6000 a.C., cuando el hombre comenzó su vida de pastor y agricultor sedentario. Los troncos de los árboles fueron herramientas básicas, tanto para la creación de viviendas como para la realización de sus actividades de producción. Fue en troncos ahuecados de manera natural o artificial que comenzaron a criarse las primeras abejas, aprovechando este material natural que provee un espacio con similitudes a los hogares originales de las abejas. Teniendo algunos troncos ahuecados, podía reunirse en ellas una colonia aislada o juntarla con otras, para conformar un verdadero colmenar que debía ser protegida frente a las posibles amenazas, tanto de animales y hombres como de diversos elementos de la naturaleza, tales como incendios, granizados, fuertes vientos, etc. La apicultura entonces se inicia con el paso del hombre a tomar el rol del cultivador, dejando de lado su antigua faceta de simple recolector de alimentos. Debido a las necesidades imperantes, no pasaría mucho tiempo hasta que se produzca el descubrimiento de las técnicas de manejo, basadas en un principio en la sola observación de la vida de las colmenas, para poder comprender sus hábitos y poder criarlas, obteniendo sus producciones más valiosas, que son la miel y la cera. Fueron los egipcios quienes, a través de algunas de sus pinturas y papiros, dejaron plasmada para la posteridad la mayor cantidad de representaciones de sus técnicas apícolas. A través de dibujos en diversas superficies, se conoce cómo los egipcios extraían, almacenaban y conservaban la miel. Además, se puede deducir su importancia para la medicina de la época, ya que más de la mitad de las fórmulas utilizadas habitualmente para curar diversos males contenían miel entre sus principales componentes. Los griegos también se destacaron en la tarea de la apicultura, desarrollando un amplio conocimiento en base al estudio y la práctica en la materia. Entre los legados a la actualidad se han encontrado trozos de vasijas de cerámica antiguamente utilizadas como criadoras de colonias de abejas, con una forma idéntica a la que utilizaban hasta el día de hoy cientos de criadores de abejas griegos. Otras de las grandes civilizaciones de la historia que también logró importantes avances en el manejo de estas técnicas fueron los romanos, cuyas técnicas y aprecio hacia las abejas y la actividad apícola quedaron plasmadas en una gran cantidad de obras literarias que incursionaron en el mundo de las abejas, donde se incluyen datos sobre diversas enfermedades y principios relacionados con este tipo de actividad. Además de los egipcios, griegos y romanos, la importancia de la apicultura ha sido rescatada también por otras civilizaciones que han adquirido niveles importantes de desarrollo, como los árabes, los indios o los mayas. Los pueblos de Oriente veían en la miel un importante afrodisíaco, principalmente entre los árabes, en la cual consumir miel era hasta un precepto ético. Los chinos, en tanto, poseen una tradición culinaria de más de 5 milenios de antigüedad, la cual es la principal cocina del sudeste asiático. Una comida tradicional, el plato laqueado de Pekín, posee más de 6 siglos de antigüedad y se considera como un plato nacional, el cual requiere de una técnica para su confección, realizado en 7 pasos. Y en las dos primeras, su principal ingrediente es la miel. En el mundo cristiano, cuestiones relacionadas con las abejas, los paneles y sus productos se encuentran mencionados al menos 68 veces en la Biblia, donde para referirse a la tierra prometida se utiliza en algunos párrafos la frase de la tierra donde mana leche y miel, valorando a estos alimentos a su máximo nivel y dándoles la impronta de dos alimentos que representan a la prosperidad y la abundancia.